¡Ey! Sí, es la azotea. Y es la misma. Buenas noches. Buenas noches. Mira, ahí está. ¡Ey, buenas noches! Ay, Odín, mira. Ahí hay alguien. Ahí, ahí, mira, 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 mira. ¿Ya viste? A ver, agarra. Agarra la cámara. Nada más ten cuidado, ¿eh? Sí. ¿Y qué te crees, Odín? ¿Es el mismo, la misma falda? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿No lo tienes? Estás grabando aquí. Buenas noches, familia de Terror al Extremo. Hoy nos encontramos en una nueva exploración y bueno, como pueden darse cuenta, ahorita estamos pues prácticamente en un cerro. Pues aquí abajo, como pueden ver, pues hay unos pueblitos. Anduvimos preguntando y aquí nos mandó pues varios lugareños de ese pueblo que aquí han visto brujas o señoras, porque vienen a raspar el maguey y de repente ven señoras ahí caminando y pues ya por más que las quieren alcanzar, pues ya no dan con ellas. Entonces venimos a ver pues todo lo que nos han contado esta vez. ¿Cómo ves, Odín? Así es, Luis, pues en verdad está impresionante el camino y pues sí, esperemos les agrade. La verdad es que ahorita, como se pueden dar cuenta, pues ya venimos caminando desde allá abajo, dejamos la camioneta de aquel lado en el pueblo. Y bueno, pues la verdad es que los recorridos sí son bastante largos, luego nos aventamos de 2, 3 hasta 4 horas caminando, pero bueno, pues siempre para encontrar algo. Espero sea desagradable este video, amigos, y me ayuden a compartir. Se presenta detrás de cámaras su amigo Din Familia y su amigo y servidor Luis Manuel Mote. Acompáñenme, amigos, en esta exploración. Comenzamos. Lo que no me gusta es que ahorita en la madrugada ya empieza a llover. Escucharon como gritos, ¿no? Es que desde que veníamos... Sí, sí, he escuchado. ¿Viste? Sí. Que sí, sí, desde que veníamos subiendo ves que todo lo que se está escuchando.
igual manera no descartemos algún coyote o algo así por aquí, ¿eh? Por ahí arriba, pero no sé si sea de los relámpagos. ¿Viste como si hubieran hablado? Ahí arriba, ¿no? Sí. Pero sí se escuchó, ¿no? Como si estuvieran hablando. Ay, cabrón. Mira. ¿Qué pasó, Luis? Allá hay alguien. Ay, no mentes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, cabrón, se nos queda viendo, Di. Sí. Pero no. Uy, ¿es una señora? Sí, sí, así la estoy viendo. Dale. Mira. Ya se escondió, Di. ¿Sí la tienes? Sí, sí, sí. Es que hice todo el zoom. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, sí, 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 lo estoy checando. Ven, 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 ven. ¿No será de alguien por aquí de los que raspan los magueyes? ¿De los que cuida? No, los que raspan los magueyes. Porque así se nos quedó viendo muy feo, ¿no? Buenas noches. Pero se vio por aquí, ¿no? Sí. Sí estaba por aquí.
Mira, ahí está. Buenas noches. Señora. Ah, güey. ¿Ya viste? Sí. Ah, oh, no. Que atrás no se ve nada. Ay, creo que está allá. ¿A dónde? Está allá. Ah, el zoom. Sí, no, ya. No, ya se fue. Se me fue. ¿Sí la agarraste? No, estaba yo volteando. Pero ahorita sí, cuando se nos quedó viendo también en el árbol. ¿Cómo a ver si te vas tú por aquí? Ajá. Y yo me voy hacia abajo. ¿Vale? Nos seguimos por allá. Ya está. No se alcanza a ver nada acá arriba. A ver, ahí en el aquí donde está los nopales, Odín. Lado derecho veo algo acá. No, es creo es una piedra. ¿Crees que sea la señora que dicen que se aparece? Pues yo digo que sí, Luis. Así como la describieron, ¿verdad? Exactamente, igual, igual. Con falda larga y blusón blanco y sus medias.
este lado, güey. Voy. Allá está Luis. ¿Eh? Allá enfrente de ti. ¿A dónde? No. Sí. ¿A dónde? Allá enfrente de ti, enfrente. No, ya se fue para los matorrales, cara. Allá. Ahí, exactamente ahí. ¿Aquí? Sí. Yo no vi, es que me dijiste enfrente, pues digo, estoy viendo hacia allá. Sí, aquí. Aquí estaba. Te lo juro, carnal, ahí estaba parado. A ver, dale de aquel lado. No. ¿La tienes bien en la cámara? Sí. Te lo juro, ni siquiera vi, ¿eh?, de qué lado estaba. Como estoy más enfocado de ese lado. No se pasó por acá, pero... Sí, es lo que estoy checando. Mira, ya viste, ahí hay carros.
así, ¿verdad? Sí. No sé si vienen bajando o subiendo, mira, de ese lado. ¿Qué te crees? ¿Que vienen hacia acá o de...? Mira, allá arriba hay una casa, ¿ya viste? Sí, es lo que estaba viendo. Ya me preocupó eso, Odi. Pero ve la casa. Mira, Din, ay, 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 rápido, rápido, rápido. Sí, sí, medio le alcanza a verle. Sí, alcanza, mira, ahí va. Ahí va, es que. Déjale agua tantito zoom porque no. Uy, no más, se ve oscurísimo. ¿No lo tienes? No, se ve súper oscuro, pero sí se vio cómo pasó algo. Del árbol. Sí, y allá va caminando, mira, Din. Hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá en el árbol. ¿Ya viste? Sí, es que si le aviento el zoom me lo oscurece un buen. Yo también. Tú nada más enfócate. No, pero yo vi cómo bajó volando algo, ¿eh? ¿No lo agarraste? Creo que sí, o sea, lo enfoqué, pero espero que la cámara lo alcance a agarrar. Digo que lo que me preocupa son esos carros, mira. Ya vienen de regreso. ¿Lo viste? No, pues más bien vienen hacia acá, mira. Sí. ¿Ya viste? Uno se quedó hasta allá, ¿no? Sí. Mira. Pero dos vienen hacia acá. Y es que ya estamos súper retirados, Odi. Más o menos de por aquí, ¿verdad? Sí. De este lado.
Si ya se ven más cerca los autos. Es que vamos a caminarle en esa dirección a ver si de pura chiripada llegamos a esa casa. Ya todo lo que caminamos, Odi. Agua. Traigo mi boca bien seca. Sí. Pues ya al menos ya. Ya casi llegamos a la casa. ¿Pero ya viste cómo se ve el cielo? Sí, parece que... como si estuviera de día. Amaneciendo, ¿no? Ajá. Ah, sí, ahí está ya la casa, güey. Y aquí ya la enfoqué. Sí. Me alcanza a ver. Ah. ¿Ahí está? Ay, ay, ay. Que aquí sí estamos. Estamos súper retiradísimos. Aparte te lo voy a... ya me cansé. Sí. Odi. Dime, Luis. Mira. Allá hay alguien en la casa. Oye, sí, es cierto. ¿Ya viste? Avienta toda la luz, ¿eh? Está toda la luz. ¡Ey! Agarra, mira, mira, ahí va caminando. Sí, está en la azotea. Oye, no inventes, es una señora, Odi. ¡Es la misma! No la pierdas, Odi, no la pierdas. Ah, no puede ser. Ya no la tengo, ya se me desapareció. Ya también, ya no la tengo. ¡Ey! Agarra, mira, ahí va caminando. Oye, no inventes, es una señora, Odín. ¡Es la misma! No la pierdas, Odín, no la pierdas. Es que aquí vamos a pisar el trigo. Vente de este lado, Odín, a ver si hay... Estoy viendo si está más bajito, ¿eh? Sí. No despegues los ojos, bueno, la cámara de los... Acá hay un camino, Odín. No quites la cámara de la casa. Thank you.
En mente sí se ve medio macabro esa casita, ¿eh? Pero en medio de la nada. Ajá. Y ahora se me está desenfocando la cámara. Arriba de la casa, Me dio hasta cosa entrarle. Sí. Sí, sí, también a mí. Allá se ven dos vehículos, ¿ya viste? Sí. Vienen hacia acá, Audi. ¿No serán los mismos de hace rato? Ah, no. ¿Qué es? No, 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 es un cerro, viene de casas. Ay, me espanté, Ori. No, es que aquí. Aquí sí no nos encuentran, ¿eh? Pero ¿cómo se su... cómo se... Aquí también se me irá, ven. ¿Crees que lleguen a hacer algo aquí? Pues, por lo solo que está el lugar, probablemente sí, ¿no? Pero no hay escaleras. Pero, sí, es lo que te iba a decir. ¿Cómo subimos? ¿No habrá escaleras de este lado? ¿Oíste? Depende de ti. Pero yo caminé 10 centímetros. A ver, apaga la luz. Pasa la nocturna, Odi. Tenemos que grabar algo. Te digo, es que ¿cómo puede ser posible de que se vea? Ay, güey. Prende la luz. No sé si fue el reflejo, pero... No, creo que sí.
Sí, sí fue el reflejo. Ah, no mentes, me espanté, güey. Mira un pajarito. No, no lo voy a espantar. Ha de estar calientito ahí. No me entiendes, pero en serio, sí me espanté. No sé, pensé que había alguien aquí. Uy. Oye, ¿te vas a saltar? Sí. ¿Se cayó una botella igual? Mira, ya alcanzo a ver como unos cuartos hasta allá, Audi. ¿Lo viste? Mira. Oh, sí es cierto. A ver, vente, vamos. Espera, me deja echar un vistazo por si se ven algunas luces de vehículos o algo. No. ¿Pero dónde se fue la señora? Ni idea, te lo juro. Porque de que había una señora acá arriba, había una señora. Se le veía la falda. Como le hice el zoom, hice el acercamiento, así se veía bien, bien, bien. El problema va a ser ahorita bajar. Que también ya las pilas están bajas. Sí. Para la luz hasta cuando baje. Y si en, nada más nos queda una pila nueva, ¿no? Sí. Recargada. Este dice la casa del cerrito. Está algo retirado, ¿eh? Sí, no, ya. Ya ni siquiera alcanza a ver la casa. A ver, alúmbrale bien. A la casa. ¿La enfocas? Sí. Sí, ya. Ya no.
Pues imagínate cuántos años llevará esta construcción. Esa se ve que apenas la hicieron, pero ves que hasta se ve como ya los ventanales como arrancados. Hoy. ¿Oíste? Y ahora ya va volando algo. Alumbra hacia acá. Y va hacia la casa, ¿eh? Sí, lo que estaba yo pensando. Se veía como si estuviera amaneciendo. Que aparte ya ves que ya pasan de las 3:30. Mira, ahí hay alguien, allí, allí, mira, 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 mira. ¿Ya viste? Sí, sí, sí. ¡Ey! No, híjoles. No, 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 no la pierdas, no la pierdas, no la pierdas, no lo pierdas. Voy para allá. No lo pierdas, ¿eh? No. Oye, buenas noches. Se fue hacia atrás, Luis, hacia atrás. No, vengo de aquí, no se ve nada. Aparte, ahorita ya bajó la intensidad de mi luz. Pero no, sí. se desvaneció como si se hubiera caído aquí. Pero te confrontó porque no se iba. No. Pero ve aquí. Aquí tengo que caer, pero ¿dónde está? Ay, uy. ¿Qué? Se me desenfocó la cámara exactamente ahí. Ahorita que estaba lloviendo, ¿ah? Como si hubiera pasado algo. Pero no inventes, ¿de dónde salió? Ni... Nada más vi que estaba parado. ¿Y aquí? Hay veladoras.
Mira, ahí hay ropa. ¿A dónde? Aquí, adentro, 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 mira. ¿No alcanzas a ver? Ah, no alcanzo a ver. Dice la. A ver, agarra. Agarra la cámara, no voy a mentir. Nada más ten cuidado, ¿eh? Sí. Ah, sí, Odín. Presta, presta. Ten cuidado. Sí. Ya, mi luz ya fue. Ponle la otra pila. Sí. ¿Y qué te crees, Odín? ¿Qué pasó, Luis? Es el mismo, la misma falda. Mira, agárrame aquí la cámara. A ver si puedes agarrarla aquí. Ya. Lo más que puedas. Ahí, 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 ¿eh? Mira, hasta se ve toda sucia. Oye, sí. ¿Ya viste? Pero es la misma. Es la misma que vimos allá arriba. Mira. Esta ropa ya se ve de... antigua, ¿no? Pues no tan antigua, así se ve algo vieja. Mira. Pero... ¿medias? Sí. ¿Las quemamos? Pues no sé tú. Pues sí, ¿no? Las quemamos junto sí. Con lo que tiene aquí. Con todo lo que está ahí. Oye, ¿qué fue eso? No sé lo que te iba a preguntar, si no fuiste tú. No. Como escucho que se movió un cadáver que aquí, ¿no? Ajá. Pero nada más le empezaste a quemar y se escuchó eso. Aquí los dos, pero no sé si está bien que están grabándote. Pero esta ropa es la que estaba usando cuando la vimos allí en la casa. Ya está aprendiendo bien, ¿no? Sí.
sí, bien, bien. A ver. Pon la pila. Uy. Pero no inventes, ¿viste cómo se cayó ese tabique? Estaba yo grabándote. Ya no alcancé a ver. Yo creo que ya va siendo hora de que vayamos, nos vayamos hoy. Sí. Si no, ya es la única pila que nos queda, esta y la tuya. No, fíjate que no nos vea, no hacen por aquí. Bueno, familia de Torreal Extremo, yo creo que ya damos por terminado esta exploración. La verdad es que se nos estaba apagando las luces, ya no nos queda más pila. Ahorita lo que vimos ahí, pues ya quemamos la ropa, pues ya nos vamos. Espero sea de su agrado, se despide detrás de cámaras su amigo Din Familia y su amigo y servidor Luis Manuel Mote. Hasta la próxima, familia.